Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Un poco cansadita, así con sueño por la lluvia. Ay, me imagino, es que está súper rico el clima ya con lluvia. Riquísimos. ¿Pero no se mojó? Un poquito, al salir del trabajo nada más. Ay. Pero no Buenas es tiempo. noches. Excelente. Bueno, buenas noches, Mayra. Buenas noches, Jacobo. O Jacob. Nunca le digo bien el nombre, creo. Jacobo. Jacob, ¿verdad? Ok. Sí. Excelente. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Gracias por conectarse. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, digamos, esta semana, porque hoy finaliza la semana 2, ¿verdad? De las plataformas digitales, ¿verdad? Que nos ayudan a implementar las estrategias de marketing. Y bueno, hemos pasado por varias plataformas, hemos visto plataformas muy completas como HubSpot, que nos permite estar desde la etapa de atracción hasta la etapa de cierres de ventas o de conversiones y por supuesto el seguimiento, y que es una muy buena opción y que como sabemos tiene su parte gratuita y otra que es de paga, ¿verdad? Y también hemos visto otras aplicaciones como las de gestiones de tarea, que también hemos visto que es muy, pero muy importante, en el sentido que tenemos que organizarnos para poder sacar adelante todos los esfuerzos de marketing y de cualquier otra índole dentro de la vida misma. Así también hemos visto que las plataformas de comunicación, pues hoy por hoy no podemos dejarlas de lado en ninguna de nuestras estrategias, pero que también más allá del uso que podemos dar de las mismas, tenemos que entender de que tenemos que tener un orden, ¿verdad? Un orden, un plan dado para que podamos llevar a buen puerto pues todas nuestras estrategias de marketing. Así es que, bueno, hoy que vamos a cerrar este tema de las plataformas, vamos a hacerlo con pues lo que nunca, nunca, nunca debe faltar, que es el análisis de datos. Hoy por hoy, prácticamente todas las plataformas digitales nos están brindando datos, todas, absolutamente todas. Algunas de forma más profunda y otras de forma un poquito, digamos, más superficial. Pero si lo vemos en el término más simple, si usted, por ejemplo, entra a su perfil de Facebook, de Twitter, de lo que sea, de cualquier red social, usted va a ver que le están llegando notificaciones constantemente. Esas notificaciones son datos. Si usted entra a un post que usted hizo, algo que usted compartió, obviamente va a ver que tiene 10 me gusta, 20, 30, 40, 50 me gusta, la cantidad que sea. Y esos son datos. Eso lo que le está diciendo es que a mayor, digamos, reacciones de likes, pulgar arriba o corazón, es mayor la cantidad de gente que está de acuerdo con lo que usted está poniendo. Entonces, eso es como de forma simple para que lo podamos ir viendo ya para prepararnos para verlo desde un punto ya empresarial, ¿verdad? Pero todo, absolutamente todo en lo que es plataforma digital, todo es medido, todo genera datos, como les decía, algunos más profundos que otros, pero en el fondo todo nos brinda información relevante que nos permite aclarar el panorama para poder tomar una mejor decisión al momento de invertir nuestro dinero o realizar algún tipo de acción que nos ayude obviamente a mejorar y a final de cuentas lo que queremos es vender más. Entonces, quiero arrancar la clase con este pensamiento, con esta frase que dijo William Edwards Deming y decía, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, en marketing digital, y bueno, yo creería que en todos los aspectos de la vida eso es bien importante, tenemos que estar midiendo y todos estamos expuestos a eso y lo hacemos de una forma a veces hasta inconsciente, porque desde el momento en que usted decide dirigirse hacia un punto en particular, usted ya está midiendo el tiempo que se va a tardar. Sí, que si toma un bus o una ruta, que si se va a tardar menos tiempo que otra. Que si compra, digamos, la despensa de un solo, si le va a salir más barato, si le va a salir más caro. Entonces,
todos los días estamos frente a ese escenario que estamos midiendo. Lo hagamos de forma consciente o inconsciente, pero lo hacemos. Y eso es en nuestra vida personal. Y ahora sí lo trasladamos al mundo empresarial, o sea, es algo que tiene que estar ahí, sí o sí. Por eso, y porque la vida y el estilo de vida que llevamos actualmente es muy acelerado, está cargado de información, es que nacen estas herramientas de analítica, que son las que vamos a ver ahora, que nos ayudan a procesar esa información. Entonces, vamos a comenzar ya dándole un poquito de formalidad a este tema de hoy y vamos a hablar de que las herramientas de analítica web digital pues nos permiten entender e interpretar los datos para optimizar y mejorar los resultados. Y obviamente son fundamentales para cualquier estrategia de marketing digital. Lo primero con lo que quiero que se queden y que lo asimilen es que nos ayuda a entender e interpretar los datos. Porque la cantidad de información que ahora mismo fluye en la web es enorme. Si no, hagamos un ejercicio mental. Usted puede ir tranquilamente a un motor de búsqueda, llámese Google, por ejemplo, y puede escribir hoteles. Si usted escribe hoteles, a usted le va a dar una cantidad exagerada de resultados. Entonces, ¿cómo canalizar toda esa información? O sea, no quiere decir de que todo lo que sale ahí en Google, en ese resultado, nos pertenece a nosotros, pero quizás una parte sí, una parte importante. Entonces, necesitamos estar analizando esos datos para poder tomar decisiones importantes. Pero antes de todo, tenemos que saber que la analítica puede tomar diferentes formas. Primero puede tomar una forma que es la que mayormente se relacionan las personas cuando se habla de analítica, que es el análisis del tráfico. El tráfico no el tráfico que vemos a diario en las calles, sino el tráfico web, ¿verdad? Hay que aclarar ese punto. Hay que analizar la interacción de los usuarios, la procedencia, sus hábitos de navegación y sus intereses. Es decir, yo puedo tener un sitio web y estar analizando constantemente de dónde vienen las personas, de dónde nos visitan, ¿sí? Claro, todo dependerá también de qué tanto trabajo he logrado hacer yo para posicionarme de forma orgánica. Es decir, que yo haya utilizado las estrategias SEO, así se llaman. Es unas estrategias que me permiten estar en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, soy parte del sector turismo y yo he hecho bien mi trabajo, cuando alguien busque, por ejemplo, tour operadoras en El Salvador, y si yo tengo una página web y he hecho buen trabajo de SEO, muy probablemente voy a aparecer en los primeros lugares de las búsquedas. Y así con cualquier otro sector, podría ser en educación, podría ser en alimentos, podría ser en hoteles, hospitales, etcétera. Cualquier tipo de sector en el que, al que se quiera aplicar. Y luego podemos también ver los hábitos de navegación de las personas, es decir, qué tantas veces entro a mi página o a cuál de las páginas dentro de mi página web, porque recordemos que una página web es un espacio en internet que está compuesto de diferentes páginas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el home, podemos tener una sección donde tengamos noticias, otra donde tengamos el blog, otra donde tengamos videos, multimedia, o tal vez ya en la misma página podamos tener alojado más información de la empresa. Entonces, todas esas páginas son páginas dentro de una página grande, ¿verdad? Así es que también podemos medir eso, ¿verdad? Los hábitos también que tengan las personas dentro de nuestro sitio y los intereses, qué es lo que está buscando. También puede tomar la forma de brindarnos información respecto de mapas de calor. Los mapas de calor miden dónde hace clic el usuario durante la navegación. Supóngase que usted tiene una tienda en línea, por ejemplo, una tienda de artículos deportivos, ¿verdad? Y por ejemplo, tiene diferentes productos como zapatos, como camiseta, calcetines, y todo lo que tenga que ver con el mundo deportivo. Entonces, en el mapa de calor, gracias a la analítica web, nosotros podemos detectar o
estas plataformas de analítica nos pueden brindar información si las personas hacen más clic, por ejemplo, en donde están los zapatos y quizás de una marca en particular. Y entonces eso a mí ya me va dando información importante para yo decir, bueno, si las personas les está gustando más este calzado, probablemente debo de sacar más publicidad, más agresiva, para que pueda finalmente realizar la compra. O por el contrario, si estoy viendo que un calzado o una camiseta, nadie le da un clic, entonces tengo que buscar las estrategias para poder mejorar la visibilidad de ese producto. Porque a lo mejor lo puedo tener en stock y no lo muevo, pero nunca he estudiado porque es que no lo estoy moviendo. Entonces, todo ese tipo de datos nos ayudan a clarificar el panorama. Y también podemos hacer pruebas A/B. Esta es bastante usada cuando empezamos una campaña y no sabemos cómo va a reaccionar las personas. Entonces, en marketing se hace mucho prueba de test A/B. Entonces, tenemos que ver si, por ejemplo, una imagen con un montaje, con personas, por ejemplo, en la imagen, va a impactar más o va a convertir más que una imagen que solo lleve texto, ¿verdad? Esa es una de las formas de hacer test A/B, pero también podemos hacer ese tipo de test para ver las versiones de un sitio web. Por ejemplo, podemos tener un sitio web bien minimalista y otro sitio web más cargado. Y en la medida de que analicemos cuál es el que las personas prefieren, pues podernos quedar con eso, ¿verdad? E invertir más en ese tipo de sitio web. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos buscando es que las personas tengan una experiencia óptima dentro de nuestro sitio web. Y esa experiencia óptima se puede traducir en conversiones. Además, no solamente esa es la forma de las analíticas web. También tenemos la forma que toman, por ejemplo, los formularios. No sé si alguno de ustedes ha utilizado formularios de Google, por ejemplo, que son como encuestas y eso nos genera una gran cantidad de datos. Entonces, eso también es analítica. ¿Por qué? Porque nos está dando información ya procesada, ya solo para que nosotros podamos interpretar. Entonces, eso también es importante saber de que esas herramientas las tenemos ahí y que las podemos aplicar o utilizar de la mejor manera siempre, siempre, siempre para la toma de decisiones. Bien, como les mencionaba antes, habrán prácticamente todas las aplicaciones, todas las plataformas nos brindan análisis, nos brindan datos. Pero sucede que hay una que es la más completa de todas. Esta es el Google Analytics. Esta es la plataforma o la herramienta de análisis de datos de Google, ¿verdad? Tiene su versión gratuita, como todo, hay gratis y hay de paga. Y es bastante simple la forma de utilizarla. Además, nos proporciona un código, que es un código HTML, que usted lo va a introducir. Si ya tiene un sitio web, pues dentro de su sitio web, o podría hacerlo a la página de Facebook también. Entonces nos brinda un montón de estadísticas en tiempo real. Que si el número de visitas, que de dónde nos están visitando, que las fuentes de tráfico, palabras más usadas en las búsquedas, conversiones, tasas de rebote. Entonces esta plataforma tiene una apariencia, como la pueden ver en la parte de abajo, estos son reportes que genera la plataforma y donde nos brindan la información de todo. Es decir, Google tiene una cantidad de información tan grande que creo que pues, fue un golazo, ¿no? Que realmente lo planificaron desde el momento en que crearon ese motor de búsqueda, que iban a llegar a tener una acumulación de datos bastante importantes y que muy probablemente podrían seguir haciendo negocios con estos datos. ¿Por qué? Porque ahora los necesitamos. Es así. Es una necesidad imperativa. Pues bien, Google Analytics es una herramienta de analítica web o de análisis de datos que permite a los propietarios de sitios saber el grado de implicación de los usuarios con el sitio web. Este grado de implicación no es otra cosa que analizar qué tanto entran a nuestra página, qué tanto compran a nuestra página, qué tanto vienen de redes sociales a visitar nuestra página, porque probablemente ya estemos haciendo la campaña de atracción. Y
Eso es lo que hace, ¿verdad? Analizar, analizar si son más mujeres, si son más hombres, si están en el Medio Oriente, si están en Bolivia, que es donde usted dirija su publicidad y la forma de atraer a las personas, así se lo va a analizar esta herramienta. Bien, voy a hacer una pequeña pausa ahorita para pasar lista. Vamos a ver, acá está. Ok. Tenemos a Norma, Norma Patricia. Presente. Acá estamos. Glenda Natalí. Jacob Isaías. Presente. Muy bien. Mayra Gabriela. Presente. Okay. Andrea Ivonne. Presente. Muy bien. Kimberly Alejandra. Presente. Okay. Gabriela Alejandra. Tenemos a Josué Alexander Flamenco. Presente. Muy bien. Mayra Lisette. Presente. Okay. Y Ricardo Antonio. Amigo Ricardo, no asistió, más bien dicho. Vamos a ver qué le habrá pasado. ¿Qué le pasa? Uh-huh. Aquí sale, interfirió el internet. Sí, es que ha estado lloviendo en varios puntos del país. Por ejemplo, antes de darles esta clase, aquí estaba que yo pensé que se iba a ir la energía o algo. Algo así. Ok, bueno. Eso feo. Sí, sí, llovió bien fuerte. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita de esta herramienta, de lo que vamos viendo? Si tienen alguna pregunta, me dejan saber, ¿ok? Ticha, uh-huh. Yo solamente una consulta, pero no es de la herramienta ahorita. Ah, ok. Sino que solamente es de la plataforma. Uh-huh. Que, bueno, por ahí me escribían, digamos, que termináramos la sección 2, ¿verdad? Pero ayer quise avanzar, pero el video del 1.8 y los videos del 2.7, 2.8 y 2.9 no funcionan, no los carga. No los carga. Y no. Ajá. Y los reportamos con mi compañera también porque no les cargaba. Incluso cambié de navegador por si era el navegador. Pero no. Ah, eso le iba a sugerir porque yo entré con Mozilla, Firefox, uh-huh. Y sí me cargaron, fíjese. Pero no sé si intentó con ese, pero de todas, porque sí, yo lo vi la semana pasada, lo reportaron, creo que fue en este grupo, ¿verdad? Porque hay dos grupos de marketing, pero creo que fue en este. Y yo fui a ver los videos y en efecto con Google no estaban dando, pero me metí al otro porque los bajé y los volví a cargar, ¿verdad? Para evitar el problema. Entonces, pero sí me cargó en Mozilla, pero... Igual lo voy a reportar porque puede ser que esté dando algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Más allá del navegador, eso no podemos decir que no. Yo estaba con un navegador y bien me pasé a Mozilla para ver si el navegador es bien. Y no lo cargó. Tampoco le ya cargó. Ahora ya no he probado, pero... Uh-huh. Un compañero probó desde el teléfono hoy en el día y no le funciona tampoco. Ok, ¿sabe qué? Hagamos algo. Escríbame al mío, al personal, a WhatsApp, y me deja ahí los videos, ¿verdad? Para nuevamente revisar qué es lo que ha pasado, porque yo lo revisé la semana pasada, ¿verdad? Cuando dieron el aviso, pero pues no sé, vea, lo vamos a volver a bajar y a subir y a ver qué pasa. Y voy a revisar ya en otro momento por algo que ya aparezca, ¿verdad? Vaya, excelente. Si no, yo le aviso. Ajá. Excelente, entonces. Okay, muchísimas gracias por la alerta. Eso es importante que nos digan, porque a veces, ya saben que la tecnología, pues a veces algo, o es error humano, o es error de algún navegador, pero pues puede llegar a ocurrir, ¿verdad? No estamos exentos. Ok, bueno, vamos a continuar.
Entonces, Google Analytics, ¿qué podemos hacer en esta plataforma o con los datos de esta plataforma? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos analizar el contenido, ¿verdad? El contenido, llámese este contenido por blogs, videos, fotografías, campañas, entre otras cosas que podemos cargar, perdón, a los sitios web o a las redes sociales, porque también podemos analizar las redes sociales. Es decir, nosotros podemos insertar el código, el pixel de Facebook tan famoso dentro, o este pixel dentro de Facebook para que nos esté dando información. A ver, es cierto que Facebook nos da muchos datos, porque nos da muy buenos datos, eso yo no lo voy a negar, pero la profundidad de los datos que da Google es más amplia, ¿verdad? Y si eso lo combinamos con otros datos que podemos tener desde nuestro sitio web, realmente hace una combinación bastante poderosa. También podemos analizar los dispositivos móviles o las mismas aplicaciones móviles. Ya saben que hoy el tema de las aplicaciones es algo que básicamente las empresas tienen que ir migrando a tener una aplicación. En algún momento lo tienen que hacer porque vivimos mayormente en el móvil, ¿verdad? Más allá de la computadora, hay mucha gente que incluso reciben sus clases a través del celular, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante estar midiendo todo ese tipo de cosas. Asimismo, podemos medir las conversiones. Las conversiones no solo el intercambio de dinero por un producto o servicio, sino también las conversiones del tipo de que yo lleve a la audiencia a que haga una acción en particular. Por ejemplo, que nos deje los datos, que nos refiera a alguien, etcétera. Y obviamente las campañas publicitarias, tanto aquellas que se dan en la plataforma de anuncio de Google, que es Google AdWords, como las que podemos tener en alguna red social, por ejemplo. Entonces, ¿por qué elegir esta plataforma? Bueno, la primera opción que yo les diría es que porque es súper completa y además tiene una versión gratuita que no tiene nada, pero nada que envidiarle a la versión de paga. Entonces, acá podemos ver que los clientes, qué tan fieles pueden llegar a ser. Es decir, qué tanto están visitando nuestras redes sociales y nuestro sitio web y qué tanto nos están comprando. Además, qué campañas de marketing son más efectivas, ¿sí? Qué campañas de publicidad también son más efectivas. Si el contenido que yo esté creando en un momento dado es realmente efectivo o no. Eso lo voy a ver, depende de la reacción de las personas. Por ejemplo, yo puedo colgar un contenido, qué sé yo, en mi página web, pero las personas llegan y no están pero ni 2 segundos y se van. Eso quiere decir que todo el trabajo de atracción que yo hice se me cae porque el contenido es malo. O quizás no es que el contenido sea malo, sino que yo estoy apuntando a un público al que no le importa ese contenido, o viceversa. Entonces, si el contenido es malo y el público es el adecuado, entonces me da muchísimo para analizar y para hacer cambios. También, ¿dónde abandonan las visitas el carrito de compra? Como ustedes sabrán, cuando uno entra a un sitio de compras, pues uno navega por diferentes páginas dentro de ese sitio y de pronto encontró algo que le gustó, lo metió al carrito, pero quizás cuando llega a la parte de que le toca pagar, ya no lo hace, ya no concreta la conversión. ¿Por qué? Porque probablemente la página tarde demasiado, porque probablemente la oferta decía algo y a la hora que usted va a pagar, va a tener que pagar el envío, etcétera, cualquier otro gasto adicional y entonces mejor lo abandono. Entonces, si sé dónde están abandonando, puedo saber cuál es el problema de raíz y puedo hacer los cambios necesarios. Y por supuesto, de dónde vienen las visitas, ¿verdad? ¿De qué región, de qué país, de qué ciudad? Entonces, si en una empresa, cada cargo podrá utilizar Google Analytics e interpretar los números de diferente manera según sus necesidades. Por ejemplo, un project manager le da mucha importancia al retorno de la inversión de las campañas. Es decir, el dinero, ¿verdad? Lo que está metiendo la empresa realmente me está redituando, o sea, está siendo rentable.
se puede identificar las tendencias a largo plazo también. Eso es importante porque si ya identificamos que cierto público está muy o reacciona positivamente a un esfuerzo publicitario que yo estoy haciendo, yo tengo que seguir ahí, tengo que seguir en esa vía y tengo que ser más agresivo para poder generar más, más conversiones. Para un analista, por ejemplo, tal vez la forma en que más le interese ver los datos de Google Analytics es que cómo obtener mayor número de conversiones al menor costo, ¿verdad? Es decir, que lo que yo meta de dinero en publicidad realmente me sea al menor costo, es decir, que cada lead me cueste lo menos posible. Y también orientar las campañas a mercados potenciales. ¿Por qué? Porque si yo de pronto sé que a mí me están viendo de Argentina, por ejemplo, y que me están visitando mucho de Argentina, oye, yo voy a meter un poquito de dinero allá porque seguramente los productos les están agradando, porque el precio quizás es competitivo para ellos. Y entonces, ahí yo ya reoriento mi presupuesto. O lo contrario, si veo que de un lugar en particular no me están llegando y que antes sí lo estaban haciendo, tengo que averiguar por qué no llegan y de esa manera pues y hacer los ajustes, ¿verdad? Y si soy un webmaster, sí, una persona que se encarga de estar creando y monitoreando los sitios web, lo que voy a hacer es probar, por ejemplo, la efectividad de las mejoras de visibilidad respecto de las conversiones, por ejemplo. Es decir, si una página estaba lenta y yo analizo que ese era el problema de raíz y yo lo cambio, entonces al hacer el cambio yo tengo que analizar si ese cambio ha hecho un efecto positivo en las conversiones que pueda llegar a ver en esa página a raíz de ese cambio. Entonces, más o menos cómo funciona el Google Analytics es de la siguiente manera. Se definen los objetivos a estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a estudiar, etcétera? Luego de eso, lo medimos, ¿verdad? Obtenemos los informes. Después de la medición viene el informe. Una vez que tenemos el informe, pues pasamos a analizar toda la información. Y ese análisis tiene que ir en función de optimizar, es decir, de utilizar de mejor manera todos los recursos que podamos tener para hacer nuestras campañas de marketing. Y luego, pues es un círculo, ¿verdad? Que se repite una vez sea exitoso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hemos definido mal los objetivos a medir, entonces probablemente no vayamos a tener un resultado positivo y entonces tocaría hacer una reformulación de esos objetivos. Luego, este es como más o menos el flujo de cómo se comporta la información dentro de Google Analytics. Todo comienza cuando una persona entra a un enlace en algún motor de búsqueda. Ese enlace, que muy probablemente sea publicidad pagada pues, por nosotros como empresa o porque se ha hecho muy bien el trabajo de SEO y se ha logrado colocar de forma orgánica en el motor de búsqueda, entre los primeros 10 lugares, por ejemplo. Y entonces la persona da clic ahí. Es decir, digamos, la persona está buscando restaurantes en San Salvador, por ejemplo, y le da clic ahí. Entonces, tan pronto le da clic a ese enlace, esa información viaja hacia el sitio web. En el sitio web se encuentra ya instalado el código que necesita Google para hacer este análisis. Y una vez instalado el código, la visita llega, hace todo lo que tiene que hacer en la página web y esa información llega al servidor de Google. En el servidor de Google se ordena, luego pasa a brindar un reporte y ese reporte se presenta más o menos de esta manera. Así procesada la información. Entonces, este es como el ecosistema de cómo viaja y se procesa la información con la plataforma de Google Analytics. ¿Cómo hacen ellos esto? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, tienen un sistema de arañas que les sirve, así le llaman ellos, unas arañas, que sirven para clasificar y ordenar la información y luego presentar este tipo de reportes. Todo eso en tiempo real. Imagínense cómo ha avanzado la tecnología
que esto que nosotros estamos viendo, esto nunca antes se había visto, ¿sí? Es algo novedoso, es algo que va muy de la mano con cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado el marketing y todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos. Entonces, otra de las importancias que tiene Google Analytics es que tiene una escalabilidad, es decir, nosotros podemos tener flexibilidad de perfiles y accesos. Esto es como, por ejemplo, en una página de Facebook que tienen diferentes personas que pueden entrar e integrar esa página y poder hacer acciones dentro de ella. Además, los informes son personalizados porque yo tranquilamente puedo decirle, ¿sabes qué, Google Analytics? Yo solo necesito información de hombres o información de mujeres o información de personas que están en El Salvador o en Estados Unidos, etcétera. Entonces, es así, ¿verdad? Y también tiene versatilidad de exportación de información, obviamente. Yo lo puedo bajar a un sistema, a un programa de análisis de datos, como bien podría ser Excel, o bajarlo como para presentarlo de forma en PDF, tal y como me lo ofrece la plataforma. Usualmente no se hace, se queda con la información que queda en la plataforma, ¿verdad? Bueno, pues la importancia para las estrategias de marketing, el análisis de datos, en este caso el uso de Google Analytics, es que podemos medir el resultado de las campañas. No me sature, hola. Y entender el comportamiento de los visitantes que acceden al sitio, ¿verdad? Eso es bien importante, que nosotros sepamos cuánto tiempo se mantienen en nuestro sitio, en nuestra tienda, en línea, etcétera. Entonces, esa es la importancia en el tema de la estrategia de marketing, que nos permite tener un panorama bien claro y al final tomar decisiones. Bueno, también tiene otro tema que es bastante interesante y va de la mano de la flexibilidad, como les mencionaba antes, y es que dentro de la cuenta de Google Analytics, ¿verdad?, nosotros podemos tener cuentas, propiedades y vistas de propiedad. Esto son como niveles jerárquicos, pero para que lo podamos, digamos, entender de una manera más sencilla, es como que ustedes tengan una página de Facebook y dentro de esa página de Facebook ustedes tienen diferentes roles. Y esos diferentes roles tienen diferentes limitaciones y otros tendrán el acceso total, ¿verdad? Como un administrador, pero por ejemplo, un anunciante pues no puede tener tanto acceso a la página. Algo así funciona Google Analytics en este sentido. Por ejemplo, en la cuenta, pues la cuenta realmente es el inicio de todo, ¿verdad? Acá tenemos que tener claro que para poder tener activo Google Analytics, pues nosotros tenemos que tener una cuenta de Google, ¿verdad? Y la cuenta de Google, como les mencionaba en alguna clase anterior, o la cuenta de correo hace las veces de lo que hace el DUI para acá, para los salvadoreños, que nos sirve casi que para todo trámite. Entonces, el correo es así. Y esa es la primera, digamos, la llave para poder entrar a esta plataforma. Y bueno, ese es como el nivel más alto en la jerarquía del Google Analytics, ¿verdad? Y que puede administrar los usuarios, definir condiciones de política de privacidad, y obviamente crear propiedades, ¿verdad? Y bueno, cada usuario de Google puede crear o administrar hasta 100 cuentas diferentes. Y, por ejemplo, en casos de agencias de publicidad, puede crear una cuenta diferente para cada cliente atendido. De esto, muchas agencias, tanto de publicidad como de agencias de desarrollo web, se han aprovechado de esta herramienta gratuita. Porque ellos lo venden como un servicio extra. Cuando ustedes contratan una de estas dos agencias, le dicen, y le vamos a ofrecer un servicio de información de datos en tiempo real. Pero no te dicen que esa información es gratuita. Y bueno, pues yo entiendo que se puede vender la experticia de las cosas, pero tampoco es que Google Analytics sea algo que con un poquito de paciencia y un poquito de dedicación, uno no puede llegar a entender y a manipular uno mismo. Pero bueno, así es el mundo, ¿verdad? Existen
el mundo es de los vivos, como dicen. Y yo recuerdo que una vez yo estaba asesorando a una empresa de bienes y raíces y tocó crear, o sea, dentro del análisis que se hizo, porque la página web era muy mala, y entonces se necesitaba crear otra página web. Y se contactó a la agencia. Y bueno, a mí me sorprendió que la agencia indicaba eso precisamente, que ellos ofrecían un servicio extra de análisis de datos. Entonces, a mí me llamó la atención y luego yo lo hablé con el propietario de esa agencia de bienes y raíces. Y bueno, al final llegaron a una negociación que le bajaron un poquito el precio porque, pues, la verdad, no, eso no tendría que ser cobrado, pero, pues, son cosas que pasan en el mundo real. Se los cuento porque si en algún momento a ustedes les toca vivir una experiencia similar, pues estén preparados y tengan el argumento para decir, oye, no me cobres eso si eso es gratuito. Y bueno, existe la propiedad, ¿verdad? Que es como, pues así como le indica su nombre, pueden ser representantes de sitios o aplicaciones móviles que se deben de utilizar. Siempre esto con un código de seguimiento que da la plataforma. Y las vistas de propiedad, ¿verdad? Que son puntos de acceso a informes, es decir, cómo queremos que se vea la información. Más o menos esos son los tres niveles jerárquicos que tiene Google Analytics. Pues cuando empezamos realmente solo tenemos una que es esta, que es la cuenta como tal. Y a la medida que se van agregando cuentas, pues se van haciendo propiedades y otro tipo de cosas. Pero bueno, el crear una cuenta, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es tener activo una cuenta de Google y luego pasar a Google Analytics. Y ya para crear una cuenta como tal, una cuenta de propiedad y demás, tenemos que ingresar el sitio web, ¿verdad? Que es obviamente donde va a traquear la información Google Analytics y puede ser de un sitio web o de una aplicación móvil. Habrá que darle un nombre a la cuenta, ¿verdad? Con el que se va a identificar todos los reportes, un nombre del sitio web, que es como el dominio, y la URL. Eso es lo que tenemos que ingresar. También podemos ingresar la categoría del sector. Esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando andamos traqueando o queremos ver la información de cuáles son las búsquedas o el comportamiento que tiene el consumidor y qué es lo que más busca, ahí nos puede dar una información clara. Entonces, por ejemplo, ustedes se dedican al turismo, tienen que poner turismo o lo que más se le acerque a turismo, o a restaurantes, o a educación, o a deportes, no importa a lo que se dedique. Y esto se complementa muy bien con el Google Console, que es como una otra aplicación, otra plataforma digital que nos ayuda a ver las palabras claves y las búsquedas, ¿verdad? Así que también ahí se las dejo para que la puedan investigar un poquito más. También es importante seleccionar una zona horaria correspondiente a donde se opera el negocio, ¿verdad? Y donde se encuentran la mayoría de los clientes. Eso es bien importante porque ellos nos dan la información en tiempo real. Y bueno, también habrá que configurar para darle, habilitar a Google que pues vea todos los datos activos, ¿verdad? No hay que ser celosos con ese tema, no pasa nada. Habrá que poner un nombre de la cuenta, el nombre del sitio web, ya lo hablamos, y obtener el ID de seguimiento. Este ID de seguimiento pues nos ayuda obviamente a darle seguimiento a todo lo que va a pasar en nuestro sitio web, en el blog o en alguna red social. Y tiene una apariencia de este tipo, incluso pueden ver ahí el código, el pixel que le llaman en algunas situaciones. Y ya. ¿Cómo es la apariencia de un reporte de Google Analytics? Pues está de esta manera, ¿verdad? Este es como el panel inicial o el dashboard. Y pues como pueden ver en este ejemplo, tenemos, acá tenemos por ejemplo que se ha dado la vista o se ha seleccionado a tener la visibilidad de la audiencia en general, ¿verdad? Aquí tenemos el 100% de usuarios, pero de pronto yo podría agregar un segmento, podría segmentar por edad, podría segmentar por género, por locación, por geográfico, y bueno, pues acá tenemos una tendencia
¿verdad? Tenemos un gráfico de las de la visión general de los usuarios, ¿verdad? Tenemos acá un calendario en el cual nosotros podemos delimitar el tiempo que nosotros queramos que ver esa información, ¿verdad? Bastará poner acá de cuándo a cuándo y la información se actualiza muy, pero muy rápido. Por ejemplo, acá podemos ver que al inicio del mes hay una gran cantidad de visitas, luego baja y luego vuelve a subir a la mitad del mes, entre 15 y 16. Muy probablemente, si esta es una tienda en línea, lo que nos está diciendo, el comportamiento que nos está diciendo es que, obvio, cuando pagan, la gente llega, cuando no hay dinero, pues no van, y cuando vuelve a haber dinero, vuelven a llegar. Y así podemos ir midiendo, ese es un ejemplo, ¿verdad? Podemos ir midiendo el comportamiento que tienen las visitas dentro de nuestro sitio web. Otros datos que podemos ver acá es el número de usuarios, ¿verdad? 544 usuarios en ese periodo de tiempo que se ha seleccionado. También tiene usuarios nuevos. Esto quiere decir de que está haciendo bastante labor de atracción, ¿verdad? De que a lo mejor está utilizando sus redes sociales para poder hacer llegar a las personas al sitio web o está trabajando muy bien el SEO. Las sesiones son las veces que yo entro a la página, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy en este momento entré y ya se cumple una sesión. Si, por ejemplo, me salgo y luego vuelvo a entrar, ya sería un usuario, dos sesiones. Y así sucesivamente lo va midiendo. Por ejemplo, acá tenemos la estadística que dice número de sesiones por usuario. Acá dice 1.22, es decir que un poco más de una vez va cada usuario a la página. Casi que es una relación de 1-1, ¿verdad? No es que tenga... Acá podemos ver que no es muy fiel el usuario, porque si el usuario tuviese una gran fidelidad con esta marca, quizás entraría más de una vez. Por ejemplo, si esta fuera el análisis de la plataforma educativa que nosotros tenemos en inglés corporativo, acá tendríamos un número muy elevado de número de sesiones por usuario. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que ustedes están constantemente llegando a resolver los problemas y todo el contenido que puedan encontrar en la página web. Entonces ahí cambiaría drásticamente el número. Y bueno, acá tenemos el número de visitas a la página, ¿verdad? Casi que acá cuadra la relación, ¿verdad? De el número de usuarios por sesiones con el número de usuarios, ¿verdad? Casi que cuadra, más o menos. Y tenemos las páginas por sesión. Esto quiere decir que a cuántas páginas dentro del sitio web yo entro cada vez que voy a visitar el sitio web. Es decir, dentro del sitio web, como les decía antes, hay varias páginas. Entonces, acá dice de que solo está entrando a poco más de una página por sesión. ¿Qué es lo que podemos analizar de esto? Que probablemente tiene un gran alcance, un gran trabajo de atracción, pero se le está cayendo esa atracción en la visita al sitio. Muy probablemente porque quizás el contenido que estamos presentando no es el que prometimos, o probablemente la página no esté marchando muy bien. Y por eso es que la duración de la sesión apenas llega al 1 minuto 20. Es decir, las personas no están mucho tiempo, se van. Puede ser porque, como les digo, la página no esté cargando o porque el contenido no sea lo que esperaban. Y tenemos un porcentaje de rebote bastante alto. El porcentaje de rebote quiere decir que son aquellas personas que ingresan a la página y se van tan pronto como pueden, porque no les ha gustado, porque no es lo que buscaban, etc. Asimismo, en la parte de abajo de este dashboard podemos ver el idioma, la ciudad. Acá tenemos cuánto es que las personas, el porcentaje de usuarios y el idioma que domina, etc. Y bueno, acá tenemos más datos, más información, pero vamos a ver otra gráfica también para que vean. Por ejemplo, el comportamiento de una red social y cómo se presenta a través de un analytics. Por ejemplo, acá tenemos que tiene una gran alta visita a YouTube. Si pueden ver acá,
tiene unas sesiones bastante altas y eso le está generando un buen nivel de conversión, ¿verdad? Por acá tenemos Facebook, miren apenas cómo llega Facebook, apenas a 1.40%, pero este probablemente es la visibilidad del dashboard de un youtuber, ¿verdad? Tiene muchísimas visitas a su sitio y luego está haciendo bastantes conversiones. Y luego acá tenemos también otra visibilidad de cómo analizamos las redes sociales, ¿verdad? Y cómo llegan las interacciones desde las redes sociales al sitio web. Acá, por ejemplo, vemos que las veces que se comparten contenidos en Facebook es un 25%, una interacción bastante alta. Y en Twitter, pues vemos que baja un poquito y así sucesivamente podemos ver cada una de las redes sociales. Acá, todas en un solo sitio, todo el análisis en un solo sitio. Bueno, más o menos así es como se ve el Google Analytics. Les adelanto que más adelante acá en inglés corporativo pues va a haber un módulo ya plenamente del análisis de datos donde ustedes van a aprender a ingresar digamos el código a sus sitios web para que puedan ver en tiempo real cómo ocurre todo esto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Este Google Analytics solo uh-huh. sirve para página web? No, también para redes sociales. Analizar. Ah, ok. Uh-huh. Sí, también. Sí, también para redes sociales. O sea, analiza de todo, ¿verdad? Es bien importante. Como les decía, sí que es cierto que cada red social nos da datos, pero acá lo podemos combinar ese análisis tanto del sitio web como de las redes sociales. Entonces nos da una visión bastante amplia, bastante 360, digámoslo así, de los dos frentes que tiene el tema de la publicidad, por ejemplo, porque Google tiene su aplicación de publicidad, su plataforma, y Facebook también, y Twitter también. Entonces, en la medida que tengamos más información, vamos a ser un poquito más profundo, ¿verdad?, en este tema. Bueno, voy a hacer una última pasada de lista. Vamos a ver. Está. Bueno, Ricardo, Antonio. No vino. No vino, ¿verdad? Mayra Lisette. Presente. Ok. Josué Alexander. Presente. Ok. Gabriela Alejandra. Kimberly Alejandra. Presente. Ok. Andrea Ivonne. Presente. Muy bien. Mayra Gabriela. Presente. Ok. Jacob Isaías. Presente. Ok. Glenda Natalí. Y Norma. Norma Patricia. Norma. Ok. Bueno, nada más para que... Ok. Nada más para que vean un poquito cómo se ve en tiempo real. Bueno, realmente solo para que vean la consola, ¿verdad? Cómo es de Google, pero pues no tengo muchos datos, o sea, tengo otras cuentas, pero no podría mostrárselas por temas de ética. Pero sí para que vean un poquito cómo se ve la plataforma. O sea, cualquiera la puede activar, como les decía. Simplemente necesitan tener su propio cuenta de Google, ¿verdad? Y con eso se va. Pues bueno, aquí está. Esta es la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo podría seleccionar la cuenta, acá yo podría seleccionar cualquiera de estas cuentas, pero pues, como les decía, no lo voy a hacer por temas de ética, pero nada más para que vean la cantidad de gráficas que nos puede dar. Ahorita no tengo ningún dato porque esto no tiene un sitio web,
y no lo he traqueado, simplemente lo agregué nada más para que, para efectos educativos, para que ustedes vean qué es lo que hay. Por ejemplo, acá, si yo quisiera saber el número de usuarios, las sesiones, el porcentaje de rebote, la duración de la sesión por usuario, o promedio, más bien dicho, acá me lo presentaría. Y ven cómo si yo muevo el cursor, se va actualizando en tiempo real. Repito, no tengo ningún dato, pero es así, se actualiza en tiempo real. Luego acá abajo podríamos tener, por ejemplo, cómo ver los usuarios, ¿verdad? De dónde viene, si viene de una publicidad que yo puse en redes sociales, si viene de un blog que yo tengo, si viene de algún referido por marketing de referencias. Digamos, si quiero saber a dónde están los usuarios, de dónde inician sesión. Si ven acá, si me coloco en uno de una región geográfica, hasta me pone la banderita, ¿verdad? Y ahí tendría que decir el número de usuarios. Por ejemplo, ahí dice Ucrania. Yo tenía un sitio en el que cargaba información de baloncesto de acá de Centroamérica. Se llamaba Falta y Cuenta, ahorita ya no está activo, pero llegó un momento, allá por el 2018, que yo me colocaba aquí por Europa del Este, por aquí veo más o menos, ahí ya me perdí, por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí, por Ucrania, y todo eso, y me salían un montón de personas visitantes. Claro, después me enteré que estas personas eran apostadores, ¿verdad? Y apostaban al deporte, entonces con la información que yo cargaba, ellos la utilizaban, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué me sigue gente desde allá? Hasta después logré descifrar el motivo. Pero el caso es de que si ustedes pues tuviesen su sitio activo, muy probablemente navegarían por acá, por México, por Centroamérica, como ven, aquí apenitas, San Salvador, y ahí tuvieran quizás su mayor cantidad, ¿verdad? O Brasil, etc. Bueno, también podríamos ver los usuarios por hora del día. Quizás si yo cargo contenido en la mañana y es contenido educativo, quizás en la noche los estudiantes estén buscando en Google y me encuentren, y quizás se cargaría mucho más los usuarios por este horario, ¿verdad? Por horas de la noche o viceversa, dependiendo de a qué horas ustedes pueden ver. Entonces, si yo tengo la hora en que más usuarios tengo, la lógica indica de que esa sería la hora en que yo tendría que estar publicando constantemente. ¿Por qué? Porque es la hora en que ellos se meten a esa plataforma, a Google, por ejemplo. Y en el caso de la ubicación geográfica, por ejemplo, si ustedes vendiesen un producto y ven que se está vendiendo bastante acá en Bolivia, que tienen bastantes visitantes de Bolivia, pues la lógica indica de que deberían de meter presupuesto para Bolivia para que los vean y que les sigan comprando, ¿verdad? Esa es como la lógica de los análisis de este tipo de datos. Acá me dice qué páginas visitan los usuarios, por ejemplo, en los últimos 7 días, pero yo aquí le puedo cambiar hoy, ayer, los últimos 90 días, y me puede decir que quizás la página que más visiten es la página de artículos femeninos, qué sé yo, información, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Los usuarios activos, si yo tuviera usuarios ahora mismo, si estuviera activo este sitio, pues yo tendría acá, quizás probablemente ahorita tendría usuarios activos viendo el contenido que está en mi página. Sesiones por dispositivo, ¿verdad? También vería si están activos por el dispositivo o qué. Y bueno, esa es información que podemos ver. Podemos ver acá en el menú lateral la audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Puedo ver demográficamente, puedo ver por la edad, por el género, los intereses, categorías de afinidad, segmentos de mercado. O sea, en realidad esto es una arma súper poderosa para que nosotros podamos interpretar información. Por ejemplo, podemos ver la tecnología, si es un navegador, si es a través de la red, si es a través del dispositivo móviles, dispositivos cruzados. Bueno, la verdad es que es bien profundo y, como les digo, esto da para hacer un curso completo para aprovechar al máximo, ¿verdad? Lastimosamente acá solo tenemos una hora porque pues este tema es bien profundo y no nos alcanzaría. Así que esta es la visibilidad que tiene
el Google Analytics, obviamente, como les digo, acá no podemos ver nada, pero si ven, acá se va cambiando en tiempo real siempre y cuando existieran datos. Es bien interactivo, es bien sencillo de utilizar y basta con aplicarse un poquito, leer un poquito más y nada, pues da muchísimo. No sé si tienen alguna duda o algo que agregar. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Mayra, ¿cómo podría utilizar Google Analytics? ¿Ah? Podría meter, ¿usted ya tiene el sitio web, Mayra? Mayra Lisset. Sí. Va, entonces imagínese que usted acá en el acá podría aprovechar para ver, por ejemplo, ¿cómo está compuesto su sitio web? ¿Qué tiene en el sitio web? ¿Tiene alguna página de contenido? ¿Cómo lo está compuesto? Sí, tiene bastante, bueno, las fotos que subimos nosotros de los eventos, algunas recetas, uh-huh. Ubicaciones. Ok. Sí. Bueno, pues acá usted podría mirar, por ejemplo, cuántas personas, bueno, las sesiones, cuánto duran. Digamos, si duran como 30 segundos, es porque no está haciendo el trabajo para retener a las personas con contenido de valor, ¿verdad? Ahí sería el primer análisis. Ahora, si le duran más de 2, 3, 4, 5 minutos, eso es una muy buena noticia. Igual el porcentaje de rebote, si lo tiene muy alto, es porque no está muy bien ese tema. Luego podría ir, por ejemplo, acá, ¿verdad? A ver de dónde la visitan más, si de San Salvador, de Santa Tecla, del interior del país, y ver que del interior del país podría lanzar una campaña ahí para el interior, ¿verdad? Para ver si genera algún contrato, igual a la hora que la visitan. Adelante, ¿iba a decir algo? No. Ah, ok. Entonces, igual la hora que la visitan, ¿verdad? Eso podría mirarlo, si es que en la noche de 8 a 10, entonces, pues a esa hora debería hacer el trabajo de publicar información para que las tenga ahí entretenidas, las tenga cautivas. Y así sucesivamente, cada una de las informaciones que nosotros, o cada cosa que ponemos en el sitio web o en las redes sociales, como preguntaba Norma, pues también acá lo podemos ver, ¿verdad? Así es que esto era lo que les tenía para compartir el día de hoy en el tema de herramientas o plataformas de análisis de datos. Por supuesto que siempre hay plataformas, que en las plataformas normales como Google, como Twitter, como, bueno, como todas, nos dan datos, ¿verdad? Así es que también es de analizar esos datos, también es de procesarlos y de tomar la mejor decisión posible al respecto. ¿Verdad? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? Ajá. Cuando hablamos de contenido para atraer al público, o sea, como usted nos explicaba que el contenido es 80-20, ¿verdad? Uh-huh. Ese contenido 80-20, me entra la duda, ¿qué tan extenso puede ser o qué no puede ser tan extenso para atraer a la gente, para que no se aburra, para uh-huh. que no pase la página? Entonces, ¿qué tanto se debe de poner para no espantar a los clientes y que se queden? O sea, ¿hay algo con qué medir la cantidad de información? No hay una regla. No hay una regla uh-huh. así, es rígida, de qué tantas palabras o qué sé yo puede usted escribir en un blog, porque eso depende uh-huh. mucho del tema que va a tocar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es su emprendimiento? Para ubicarme un poquito. Venta de vitaminas. Vale, la venta de vitaminas. Excelente. Eso tiene un montón de información para subir. Por ejemplo, si usted lo va a subir a través de redes sociales, puede utilizar varios formatos. Por ejemplo, si usted tiene activo Instagram, usted puede utilizar un carrete. Eso coloca muy bien. O sea, unas 5, 6, pero menos de 10 imágenes en una sola publicación. Y en cada imagen usted pone un contenido de importancia. Por ejemplo, podría ser, ahorita se me ocurre, mitos y verdades de las vitaminas. Mito 1, engordan.
mito 2, dan sueño, etcétera, y lo puede colocar a través de un carrete. Ese es un formato para que no aburra. Puede utilizar otro formato como los reels. Entonces usted se graba dando una pequeña explicación de no más de 30 segundos y hace transiciones ahí en un video cortito y también le coloca muy bien. Y si lo hace a través de Facebook, puede hacerlo a través de una publicación de máximo unos 3 párrafos, pero no así extensos, ¿verdad? Sino que chiquitos, condensando bastante la información y sobre todo teniendo un título muy poderoso. Es decir, por ejemplo, si es el tema de las vitaminas no engordan y le puede poner un montón de símbolos, cosas así. Lee más al respecto aquí. Y entonces empieza a explicar, como le digo, en más de 3 párrafos, no más de 3 párrafos. Y el tema es que yo le decía que no hay una fórmula mágica, porque lo que a usted le puede funcionar, probablemente a Mayra no le funcione, porque son 2 sectores totalmente diferentes. Lo que es importante es que usted vaya midiendo a través del contenido. O sea, si usted ya probó que ese carrete le funciona muy bien, sígale dando a eso. Si probó que son los videos, que si son los en vivos, porque puede hacer en vivos, por ejemplo, y usted se pone a platicar acerca de las vitaminas, acerca de los suplementos para los deportistas, por ejemplo, qué es lo que le va mejor para una persona que hace físico-culturismo o alguien que hace baloncesto, alguien que hace fútbol. O sea, en su caso hay una infinidad de temas de interés que, créanme lo que, no se le va a acabar el contenido nunca. Sí, sí, es lo que sí quería saber es cómo medir qué cantidad de contenido para que la gente se quede ahí. Y al ver las estadísticas, ver no hay tanto rebote o cosas así, ¿verdad? Que, correcto. Que uno dice, se me está yendo. Pues sí, para ir aprendiendo. Y cuando usted ve las estadísticas y ve esos rebotes, entonces usted dice, entonces este contenido no está bien y tiene que cambiar. O sea, para eso no sirve, ¿verdad? Y si está bien, entonces dice, pues sigamos en esto, sigamos, sigamos. Entonces, por eso le decía, no hay una fórmula mágica, porque en marketing tenemos que medir todo el tiempo, en redes sociales, en páginas de web, whatever, cualquier cosa, hay que medirla, no hay para dónde, es lo único que podemos hacer. Ah, y también le iba a recomendar de que siga, o las dos, o todos los que tienen emprendimiento, sigan empresas que son líderes y que saben manejar bien las redes. O sea, esa es una fuente de inspiración muy importante, porque obviamente ellos tienen presupuestos así enormes y contratan a especialistas en estos temas que van marcando la tendencia del mercado, ¿verdad? No les van a ir a copiar así al pie de la letra todo lo que ellos hacen, eso no lo van a hacer, pero sí pueden ir y tomar las mejores ideas, ¿verdad? Y aclimatarlo a su recurso, a lo que ustedes hacen. Adelante, Mayra. Para empezar, sería bueno como que crear esta herramienta de manera gratuita, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es lo ideal. Ah, bueno. Es lo primerito que hay que hacer. Y luego, pues, se van dando todas las cosas. O sea, recuerden de que el dominio de estas cosas no las van a hacer de la noche a la mañana. O sea, es un trabajo constante. El marketing nunca duerme, pues, para decirle. O sea, siempre hay que estar viendo qué hay en el mercado, cuál es la tendencia de marketing, qué es lo nuevo que viene. Si en redes sociales ahora coloca un hashtag y la otra semana otro. Entonces, no hay algo quieto. Jamás en marketing digital va a haber algo quieto. Siempre hay que estar en cambio constante, actualizándose. Eso es lo que les puedo recomendar. Bueno, okay, excelente. La orden. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a descansar y nos veríamos el día de mañana, siempre unos minutitos antes de las 9, ¿verdad? O a las 9. De acuerdo. Así que descansen, buenas noches y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.